de la respuesta que tenemos cada programa, especialmente el del viernes pasado cuando iniciamos Cantaré al Señor a las 8 de la noche. La gente me decía gracias, me, los que me, me tienen entre sus contactos me escribieron, contentos de que reiniciemos el proyecto de Cantar. Bueno, cada viernes a las 9, ah, perdón, a las 8 de la noche vamos a cantar al Señor y a las 9 como cada día el programa La Puerta Abierta. Estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina, no sé si usted lo sabe, yo sé que este programa lo ven en toda Latinoamérica y dice, basta de hablar de Argentina, ¿qué quiere? Estamos acá sufriendo este país increíble, que lo tiene todo y es un milagro, es este, un, un milagro, es decir, tiene todo y es un país pobre. Es raro, raro, muy raro. Y entonces la situación se hace difícil. ¿Cómo qué hacer? La primera, la primera idea es escaparse, irse a otro lado. Y yo no digo nada cuando viene alguien y me dice, me voy a ir afuera, está bien. Es una opción, una opción. Eh, otro es quedarse y luchar y llorar y sufrir. Pero también está la, la opción de desarrollar un, proyectos inteligentes en medio de una situación difícil. Y este es el tema que le propuse a mi invitado en esta noche, mi amigo Matías Franco, que se dedica a asesorar emprendimientos para que en situaciones de crisis el emprendimiento le vaya bien. No quiere decir que a la persona le vaya bien, el emprendimiento le vaya bien. Y bueno, la persona que está haciendo el emprendimiento tiene un problema menos. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo te va? Bien, gracias Juan Pablo por la invitación. Un gustazo estar acá. Este, la, la última vez hace como un año, ¿no? Casi. Un poquito más. ¿Ah, sí? Un poquito más. Poquito Mira. más. Pasa que, viste, pandemia hizo que se nos vaya el tiempo. Sí, sí, no sé. <laughs> es cierto. ¿Fue <laughs> antes o después? Sí, sí. Matías, vos te dedicas a asesorar empresas. Cuéntame un poco. Sí, nosotros este año cumplimos 10 años con la consultora y lo que hacemos es asesorar empresas pymes, eh, pequeñas y medianas empresas, que sabes que es el 80%. No, son, 90, son 98 de 100 empresas, son pymes con menos de 200 empleados. Así que en Argentina y en Latinoamérica también. Así que asesoramos y ayudamos, como nos gusta decir a nosotros, a que las empresas mejoren, incluso en crisis. Uh -huh. Trabajamos con empresas en Argentina y también trabajamos asesorando empresas en otros países también. Uh -huh. eh, ¿Es más fácil asesorar cuando la situación es fácil o cuando la situación es difícil? Está buena la pregunta que haces. La verdad es que nosotros estamos, viste cómo es, eh, vos tenés dos tipos de situaciones. Tenés la situación de la empresa que necesita salir de abajo del agua, pues nos tocan situaciones de empresas con, en, con millones y millones eh, en lo que es Argentina de, 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 de deuda, o, o empresas que lo que necesitan es optimizar un poco para funcionar mejor. Hoy, sí. lamentablemente, eh, ocho de cada 10 empresas en Argentina están deudadas. Pero 8 de 10 familias también están deudadas. Entonces hoy tenemos un problema eh, grave. Entonces, si vos me decís, hoy y se da más, mayormente cantidad de empresas que necesitan mejorar su situación por crisis que por optimización. Pero uh -huh. bueno, la verdad que para nosotros es indistinto, esa es la verdad. Uh -huh. Y tu empresa va bien o necesitas asesoramiento? Pues yo, quizá... estoy, yo estoy dispuesto, ¿eh? <laughs> Que empe... Quizá te llamo, quizás te llamo para que me ayudes. <laughs> bueno, pues, eh, como pastor muchas veces, este, eh, empresarios eh, se acercan, no, que me vienen a pedir consejo pues yo no. Mi experiencia eh, como empresario terminó en el año 79. ¿Ya había nacido vos? 75, sí. Bueno. Tenías cuatro años, yo dejé mi experiencia como pyme, este, tenía una fábrica de cubierto, creo que te lo conté, ¿no? Y este, sí, sí. Y así que no, no estoy capacitado, pero pasé el Rodrigazo. No es cosa menor. No es cosa menor. <laughs> Sobreviví al Rodrigazo, languidecí después del Rodrigazo hasta que, bueno, cambié mi rumbo, ¿no? Eh, pero muchos se acercan porque... Es cierto que hay algo técnico, hay algo mecánico, diría, en el funcionamiento de una empresa. Pero también hay algo que tiene que ver con eh, el espíritu. ¿no? No, sé, no, no sé si coincide sí, sí, 100%. conmigo. 100%. Mira, déjame decirte algo. Una vez mis hijas me preguntaron de qué trabaja papá. Eh, hace mucho años. una pregunta. La hija está acá ahora. Sí, sí, tengo, estoy con. <laughs> ahora va a contestar. Sofía. Finalmente te va a contestar. <laughs> Pero, ¿sabes que eh, eh, Preguntaron, y claro, porque no es fácil decir que sos consultor, ¿viste? Porque vos decís, papá es carpintero, y bueno, mira, esta mesa, mesa. Esta mesa, ¿ves? Ahora, consultor, escribe libro y da charla, suena un poco como mis amigos me dicen, bueno, Eso es tu hobby, ¿cuándo trabajás, viste? <laughs> y mi hija, yo me di cuenta que no sabían Entonces, hace muchos años que esto me ayudó a redefinir el, el enfoque. Y la esencia de lo que hacemos tiene que ver con lo que dijiste recién. Y, me dije, y, entonces, y subí a Facebook hace muchos años la foto de mis tres hijas, tengo tres hijas, con la pregunta de qué trabaja papá, ¿viste? Y la respuesta fue esta, que es una respuesta que entiendo que me la dio Dios y, 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 e hizo de ADN a lo que hacemos. Y todo mi equipo de consultores, hoy somos cuatro consultores seniors, más el staff y demás, eh, eh, trabajamos sobre esa esencia. Y, y, y puse lo siguiente, papá trabaja. Ayudando a, ayudando a que el corazón de los negocios, que son los números, mejoren. Uh -huh. Pero papi, papá también trabaja ayudando a que el corazón de los dueños que están atrás de esos negocios mejoren. Por eso, la verdad, que cada consultoría que nosotros trabajamos, eh, y esto parecería. Pero la está está que, haciendo publicidad, no, pero, está pero está bien, no. no, no dale, te dale. tengo que hablar de, no, pero te tengo que hablar de, de lo que hago en realidad, sí, sí, porque sí, no, sí. Te, te, me, te mentiría si hago otra. Pero digo, yo sé que esto le da gloria a Dios, por eso te lo cuento. Y la verdad que en cada consultoría que trabajamos no solamente mejoran los números, sino que mejoran las personas. Y se transforman muchas veces las consultorías en consejerías. Nosotros la primera hora y media que elaboramos y trabajamos con una empresa, sabemos que después de esa hora y media ya la empresa mejoró, después de la hora y media. Otro día te comento cómo, por qué, pero ¿sabes cómo terminamos cada consultoría? Eh, diciéndole, mira, no, no eh, o sea, no importa la fe que vos tengas, nosotros somos gente de fe y cristianos. Así que a partir de ahora nosotros vamos a orar por tu empresa, por tu familia, por tu negocio <laughs> y para que todas las ideas que, nos, que vos pienses que te damos nosotros, no importa lo que vos crees. Se lo dijimos como para que no nos ponga un freno, ¿viste? Sí, sí. Pero orar, vamos a orar igual que por vos y vas, y vas a saber que todos los resultados que tenés son evidentemente el fruto de un Dios creativo y de la implementación, de la gestión que te toca hacer a vos. Porque hay una parte que nos toca a nosotros y si me dejás decirte algo más, la verdad que uno de los grandes problemas... Por sobre la coyuntura, me es lo que estoy diciendo, más allá de la coyuntura eh, y más allá de lo que pasó en la pandemia en su momento, tiene que ver con, la con lo que yo llamo la crisis número 3, puertas adentro. Aunque te parezca mentira, la mayoría no gestiona puertas adentro su empresa. Uh -huh. Te tiro un número propio, ¿eh? nosotros atendemos 25 empresas por mes y unos 10.000 emprendedores al año, 21 rubros de la economía, 6 países por año. Estadística dura dice que no se gestiona puertas para adentro, no se sabe cuánto se gana, no se sabe cuánto se pierde, no se tiene control de las deudas, no se gestiona el personal, no hay plan de marketing, no hay plan de venta aunque se vende, no hay plan de comunicación y encima queremos que no funcione y encima tenemos una crisis terrible que nos golpea. Esa es la realidad de las pymes hoy. Bueno, interesante el tema. Aquí está el teléfono para que usted nos llame más 549. 1127770000. Quizás haya personas que tengan una pyme y quieran hacer una pregunta, eh, lógicamente no, no va a exponer su trabajo, él no, pero va a contestarla. Pero pregunta. ¿por qué no? Que, que aprovechen Todas si la yo. pregunta que puedan. Sí, ¿no? con todo gusto. Ahí está. Este, y también preguntas de afuera, es decir, uno no es empresario, está mirando el programa alguien, uno es de una afuera. Eh, y harían esta pregunta, yo te, te la hago yo. No, no me llegó ninguna pregunta todavía. Está bien, pero está bien. ¿Cuáles son los más comunes errores que los empresarios cometen en medio de la crisis dura, difícil, antagónica que estamos viviendo? Bueno, un poquito te, 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 me hace la pregunta que te adelanté un poco la respuesta, pero tiene que ver, yo creo que eh, no planificamos. Pero es un problema un poquito más que el empresariado, ¿no? No digo todos, porque hay honrosas excepciones, pero fíjate lo que te digo, honrosas y excepciones. Entonces, la verdad que la mayoría no planificamos porque vivimos en un país donde no se planifica y donde culturalmente no planificamos, independientemente del gobierno de turno y demás, no estamos acostumbrados a planificar. Entonces, <laughs> imagínate si los, los que no, nos lideran y dirigen no planifican, ¿por qué vamos a planificar nosotros si no nos enseñaron nunca a planificar a alguien Entonces... No planificamos finanzas, por lo tanto no tenemos claros los números, o muchas veces pensamos que ganamos y perdemos. Eh, una, una empresa, de, una, una empresa eh, eh, que, que, que factura alrededor, no voy a decir qué empresa, obviamente, pero una empresa que factura alrededor de 800 o 1.000 millones de pesos por mes, que es una empresa cliente nuestra, eh, no sabía cuánto ganaba. No, mentira, no puede ser. No, pero te nombro otra, una empresa líder en lo que hace. Otra empresa líder en galletas en Argentina, eh, que seguramente alguna habrás comprado alguna vez, porque son muy conocidas. Nos contrata, hablamos, trabajamos. Bueno, ok, ¿cuánto ganan? Le digo. Mirá, yo creo que ganamos más o menos 7 millones. Te hago una historia larga corta, al mes terminamos los números reales. Le volví a preguntar cuánto ganan y me dijeron 7 millones. Bueno, llamaron al gerente comercial, presentaron toda la información teórica de cuánto ganaban. Le digo, hoy termina el mes, ¿no es cierto? Hoy es el último día del mes. Bueno, ¿podés abrir la cuenta del banco? ¿Para qué? Me dijo. ¿Cuánto ganaron 7 millones? Bueno, mostrame los 7 millones. 134 mil pesos tenía el banco. ¿Y cuánto es la deuda que tenías? Y vos me dijiste 10 millones, bueno, debes 80 millones. Vos decís, nada, Para no puede ser, Matías. Sí. Bueno, esa es una realidad que se da muchas veces. Si me dejas un poquito más, pero se da, se da, no planificamos finanzas, no planificamos comercial, vendemos, pero de manera reactiva. El 90% de la venta en Argentina es reactiva, no sé si sabías. O sea, vino el cliente, me llamó, me preguntó, eh, se acercó al negocio, me escribió en Instagram o una red social, pero yo no hice nada para ir a buscarlo. Entonces, me ponen un like y no le respondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No planificamos comercialmente, vendemos, pero siempre, en el mejor de los casos por abajo del óptimo. Un poquito más, digo, no seguimos clientes históricos. a compraste una vez y te fuiste, ahora espero que venga el nuevo. Y espero que venga el nuevo, y, pero pará, ¿vos? ¿qué pasó que no me compraste más? No tengo tiempo para llevarlo. Por lo tanto, tampoco se planifica eh, marketing ni acciones comerciales. Tenemos redes, muchas veces tenemos redes muy lindas, pero pobres. <laughs> Entonces terminamos siendo lindos y pobres, o famosos y pobres, redes con miles de seguidores que no se transforman en ventas. ¿Por qué? Porque no hay un plan. Pero dos puntitos más que es lo que no hace el, el, por lo general el empresariado y el dueño de una empresa tampoco planifica a su gente. Viste cuando decís sabes que necesito un vendedor y lo primero que sale es conoces a alguien que dice no lo que me sale y voy a decir sabes que conozco al primo del primo del primo del primo llámalo Y si sos una persona de esfera, decís, che, ta, eh, mejor, ¿viste? Y lo trae. Entonces, en el mejor de los casos, lo haces entrar en el lugar, che, bienvenido. Después de la entrevista, este es tu lugar, este es nuestro lugar, que acá tenés la cafetera, que sentiste cómodo, que esta notebook es para vos. Él va a ser tu jefe. Eh, lo que necesite preguntárselo, chau. No le definimos funciones, no le definimos responsabilidades, no le definimos prioridades. No lo entrenamos. No lo entrenamos. Súper interesante lo que. No se entrenan. ¿Y de pronto qué te encontrás? Con que le pedimos algo y no lo hizo. O no llegó al objetivo. Es decir, pero te acordás que te dije, claro, lo que pasa es que nunca le definimos nosotros claramente lo que esperábamos. Entonces, en lugar de definir un puesto y después buscar un perfil. Trajimos un perfil primo del primo, del primo del primo, que más o menos no quedó cómodo, nos salvó más o menos y en ese más o menos metro terminamos perdiendo. Sí, pero esto Matías lo hacen las empresas muy chicas, aficionadas, de, de, de cuatro o cinco eh, familiares que abrieron, qué sé yo, una fábrica de, de pastas y, y no me digas que empresas grandes. Trabajan así. Tengo que decir la verdad, ¿no es cierto? Sí, sí, ah, no. Claro, pero claro que sí. Lo digo <laughs> de manera obviamente. Eh, no, me gustaría poder decirte que sí. No. Eh, empresas de 400 empleados de 500. Em te acabo de decir mil millones de pesos por mes. No te dije 10 millones. Mil millones. Mil millones de pesos por mes. Entonces tenemos clientes de mil millones de pesos por mes, 400 empleados, alcance todo nacional, eh, 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 parte de eh, países. Plecadín, de no, porque hay que diferenciar. No, no, no. no se sabe. No, porque una cosa siempre, digo, una cosa es mover plata y otra cosa es ganar plata. Entonces yo cuando yo tengo caja, sí. entonces y tengo caja y tengo caja, eh, eh, si, si, lo, lo que le pasa habitualmente al empresario es que el problema de la manta corta, ¿viste? Financiera. Entonces quise y me tapé los pies. Pero me tapé la cabeza me agarró frío en la cabeza. Entonces, al otro día me tapo la cabeza porque morí de frío, allá tiré los pies helados y me, la cabeza helada y me quedaron los pies helados. Traducido es, yo puedo tranquilamente vivir, irme, irme de vacaciones más lejos, cambiar un poco la ropa, cambiar el auto, cambiar el lugar donde vivo, cada vez mejor, incluso estando en deuda. Porque un día te patea vos, otro día patea aquel, mañana patea el otro y voy dando la vuelta. Pero, pero hay que explicar. Patear significa... No pagarle la deuda, es decir, <laughs> este, no, porque hay que hablarle a la gente de Latinoamérica Bien. que no está en esta crisis, pero que tiene los mismos no, problemas. Mirá, de, Las de, empresas pero tienen pará, los mismos problemas. Déjame, nosotros hemos hecho escuela de negocios en diferentes países de Latinoamérica. Sí. Trabajamos en Colombia, trabajamos con Honduras, trabajamos con Venezuela, trabajamos con Paraguay. O sea, te quiero decir, trabajamos con varios. ¿Crees, te diga, cuáles son los problemas? Lo, lo, mismo, mismo. lo mismo. La única diferencia es la coyuntura. Puertas para adentro en Estados Unidos tienen los mismos problemas. Salvo alguna economía ordenada culturalmente y muy diferente, como puede ser alguno de Oriente, de Oriente Medio, Japón, a que vos decís, no, mira, los tipos, si no se ordenan, se, se hunden, porque son así de chiquititos y tienen que ordenarse, y tienen otra cultura que nosotros. Los problemas son los mismos. No, me, a mí me sorprende, Matías, te digo. Yo porque, sé que sí. Este, uno piensa, se supone que hay un. Se han sentado. Estoy pensando en dos o tres hermanos que armaron una, una pyme o que el padre la armó en realidad y se las dejó este, y viene trabajando y va bien y cuando necesitan cambiar el auto lo cambia y, y se me ocurre que hay una cierto un cierto una, una cierta idea planeamiento me sorprende bueno pero es así este, yo no yo eh, tengo uno, un, un problema Matías y es que como yo soy pastor y he sido pastor durante ahora 42 años en la misma iglesia este no es que la iglesia es una pyme. Te aclaremos no. ahí, a ver si algún hermano de, de la congregación se ofende. Mm. Eh, pero también hay muchas iglesias que no planifican, eh, que repiten lo mismo pensando que es así y tiene que seguir así y que va a seguir funcionando. Si funcionó en el pasado, va a funcionar en el futuro. ¿Me dejas ahí sumarte sí. algo? Dale, dale. Te cuento brevemente la historia del pescado y del horno. Muy el pescado y el horno. Muy, corti muy cortita y muy conocida. Mm. La nena le dice a la mamá: Mamá, mamá, ¿por qué a la hora de hacer el pescado al horno le cortas la cabeza? La mamá no sabía y le dijo: Mira, pregúntale a tu abuela, mi mamá, que ella me enseñó. Abuela, abuela, ¿por qué a la hora de hacer el pescado al horno le cortas la cabeza y lo metes al horno? Y la abuela le dice: Mira, la verdad es que no sé. preguntar a la bisabuela, que tiene 120 años pero está lúcida, pregúntale a ella que es la creadora. La nena va y le dice bisabuela, bisabuela, ¿por qué a la hora de, 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 de hacer el pescado al horno le cortamos la cabeza y metemos el pescado al horno? El pescado. La abuela la sienta en la falda de la nena, la acomoda del pelo con toda la paciencia de tener 120 y estar bien y dice, ¿sabes por qué? Porque antes el horno era chiquito y la cabeza no entraba. Uh -huh. Entonces, nosotros, eso que vos decís, pasan todas las organizaciones. A mí me toca entrenar muchísimas organizaciones. Eh, y, la, y la verdad es que eh, nos encontramos repitiendo muchas veces métodos que funcionaron ayer pero que hoy no nos aseguran y tiene que entender que algo cambió mañana menos entonces muchas veces seguimos replicando métodos hoy hoy vengo a un entrenamiento con uno de los consultores a cuatro gerentes que se levantaron y que creamos en una empresa que no tenía gerentes levantamos cuatro gerentes y hoy fue el primer entrenamiento en el entrenamiento justamente le preguntamos ustedes creen que se pueden hacer mejor las cosas de lo que estamos haciendo qué crees que respondieron sí claro que sí todo se puede mejorar. Bien, ustedes creen que hacemos cosas porque nos enseñaron así, no sabemos, y sí, bueno, es el pecado del horno. Tenemos que entender que muchas veces cortamos la cabeza cuando hay otra forma de hacerlo mejor. Carolina de Villaluro dice, ¿Usted cree que la crisis nos lleva a reaccionar y buscar nuevos proyectos? Eh, porque todo el mundo, eh, digamos, está enojado porque vamos en crisis. Sí, claro. Pero la crisis también tiene un lado positivo. Y es que nos hace reflexionar. Sin duda. Alguno puede decir, una piedra, en una piedra me tropiezo. Pero también otro puede decir, en una piedra me subo y doy un salto más largo, ¿no es cierto? ¿Qué, qué pensás? ¿Nos mirá, está haciendo reaccionar la crisis? Yo no lo veo como país, ¿eh? mira a ver, eh, el, eh, mirá, tengo una imagen de pandemia que no me la puedo sacar. Eh, esos días donde uno podía apenas salir a un lugar, ¿te acordás? Sí, sí y que iba con miedo, porque qué sé yo cuánto, y miro así, en un costado, un pibe joven, en plena pandemia, con sería su esposa, novia, no sé qué sería, pero su pareja, era el único local que estaba abierto, pintando las paredes blancas, preparándose para emprender su proyecto. Entonces vos decís, nosotros como argentinos estamos recon somos súper resilientes. Estamos cansados ya a veces, porque antes las crisis eran cada 10 años, ahora son todos los días casi. Entonces, te dormís una semana y, y se te fue el tren en la Argentina. Entonces, eh, pero la verdad que eso, eso es parte de nuestro, de nuestro ADN positivo, la capacidad. Ahora, déjame decirte algo, Juan. Es, nosotros tenemos la gran deficiencia, el gran déficit de no gestionar nuestros proyectos. Siete de diez emprendedores en el mundo, y esto es un dato de la GEM, que es lo que monitorea el emprendedurismo a nivel global. Es a nivel global eh, donde tenés la mayor cantidad de datos estadísticos uh -huh. sobre emprendedurismo. O sea, en términos generales, 7 de 10 no se preparan para encarar un proyecto. Por lo tanto, la tasa de fracaso es altísima. ¿Por qué? Porque imagínate que tenés todas las variables en contra en Argentina, porque querés abrir y tenés eh, de, eh, costo laboral exorbitante. Tenés, eh, cada, impuesto cada, cada vez más. Impuesto, tenés 167, 170, 180, ya para la cuenta de impuestos. 40 nacionales, 40 municipales, 80 y pico, eh, eh, perdón, 40 provinciales, 40 nacionales, 80 y pico municipales. Eh, un dólar hoy de casi 500. Eh, o sea, las pymes están on fire, el emprendedor está on fire hoy. Entonces, Otra está, vez hay que explicar, on fire, que está quemándose. Están quemando, perfecto, vos traducilo y me corregí. Digo, en ese sentido. Entonces, la verdad que eh, están, eh, es una carrera de obstáculos que ya se hace imposible. Ahora, al margen de eso, sin duda que la crisis te genera esa oportunidad de qué? De revisar puertas para adentro si tengo algo para mejorar. Creo que, la verdad, cada empresa que nos toca asesorar mejora. ¿Pero por qué mejora? Porque, empezó, porque identificó qué puntos tenía para, para mejorar que no había hecho antes. Entonces te encontrás con que hay una empresa con 45 años del rubro, eh, no importa, del rubro plástico, que cuando trabajamos en plena crisis, solo los clientes históricos, traducido es aquellos que alguna vez me compraron y no me, y no me volvieron a comprar después de un tiempo ya eh, considerado para mi rubro, los, armamos un plan, una estrategia para, 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 para ir a buscarnos y el primer mes aumentó un 25% sus ingresos, el segundo con respecto al, al anterior otro 25, el tercero otro 25 solamente el año pasado. Entonces vos decís, ¿Y, pero la crisis no estaba para esa empresa, sí estaba. El problema es que tenía una crisis interna de no gestión. Mm. Eh, ¿Puede ser que el control de las finanzas no se hace no solo en las pymes, sino también en las familias, en los hogares? Desde Santa Fe nos preguntan esto. Sin dudas. Como te decía, eh, la relación se da igual. 8 de 10 familias hoy están endeudadas. Muchas de esas deudas eh, no tienen que ver, eh, no fueron originadas por crisis. Yo doy charlas, de, a veces me, me, me invitan y me toca dar me, choca, me toca dar charlas de este tipo. Y la verdad que eh, estadística manda, ¿viste? Dato ma, mata relato, como se dice. Y la verdad que lo que nos muestra es que el problema lo iniciamos nosotros. Uh -huh. Gastaste un poquito de más, se te fue, no gestionamos. No digo que en todos los casos, porque no lo puedo decir que es en todos los casos, en la mayoría. Entonces, eh, yo soy una persona que en un tiempo he puesto el carro delante del caballo. La persona donde quería tener un celular que no podía, donde vivía en un pasillo al fondo, pero sin embargo tenía la oficina en Puerto Madero. Eh, o sea, aprendí a, lo, a los garrotazos. Aprendí a, a caerme de... de, de y, y bueno, pero esas cosas me sirvieron también para poder aprender y quizá tener un poquito más de autoridad moral, digamos, uh -huh. para saber desde dónde y cómo. Uh -huh. En este rubro, vos sabés que lo tenemos como una invitado permanente al pastor Daniel González. Eh, ¿no? un, gran, un gran amigo, un gran referente, claro. claro. Y, este, y es muy contundente. Uf. Digamos, vos sos al lado de él suave. Él es no. de, taxativo, ¿viste? Sí. Hasta aquí llegó, pero es el, el, el sábado a la noche, o el domingo a la noche, estaba mirando un programa eh, televisión y se estaba hablando de este tema de las familias, ¿no? Y hablaban de las deudas que tienen la mayoría de las familias y después eh, eh, de clase media o que no están todavía en el nivel de la pobreza y después habló de la deuda de las eh, familias pobres y yo me sorprendí viste endeudados con eh, usureros del barrio ah, bueno. que le prestan los pagos diarios ni hablar lo que les prestan le paga por día nosotros hemos yo un montón eh ¿Sí? pero un montón así y salen una vez, una, una clienta, una chica que tiene una fábrica de chocolates, acá en Argentina, eh, me dice, mira, la verdad que <laughs> nos, me ayudaste un montón. Por eso te pido, mi mamá eh, tiene un negocio muy chiquitito, pero necesito que la ayudes a ella. Y como es amiga mía, le digo, mira, vamos a hacer un espacio, de a tu mamá que venga. 11 deudas tenía, 11 fuentes de deuda identificamos. 11. De las 11 tenía 4 que incluso no eran de este país, de Argentina, pero te no importa el país, pero te quiero decir que te quiero decir tenía deuda de todos los colores, cuatro eran de pago diario, la persona le caía todos los días a cobrarle lo que le había pedido, con amenazas, con un montón de cosas más. Se puede salir, sí. Y eso es un mensaje que yo quiero dejar. Sí que se puede salir, sí que hay luz al final del túnel. Tenés que ponerte en, ten, realmente, tenés que lo primero que tenés que saber es dónde estás parado, cómo y si, está, si hoy está escuchando una familia o el dueño de una empresa, muy simple. Suma todo lo que te ingresó el último mes, suma todo lo que te salió el último mes y decime cuánto te quedó. Si ese número positivo, ok. Si es ese número negativo, fíjate por qué negativo. Porque quizás negativo, porque acá tenés cuatro deudas de, 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 del, del segundo auto, que no, o del celular, o, de, o del cambio de la heladera, o el televisor de 100 para el mundial. Entonces, hay un montón de estas cosas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que terminan comiendo esto? Entonces, salir se puede salir, claro que se puede salir. ¿Una tarjeta de, la, de crédito la pasás hoy? O, ¿O un QR? ¿O un link? ¿O lo que quieras? ¿Hoy lo pasás en cuántos segundos? Bueno, te tardas años en salir después, ¿eh? Muchos años. Uh -huh. Entonces, pero cuando, se puede salir. Cuando uno de mis hermanos vivió o se quedaba a vivir eh, por un tiempo en Estados Unidos, el hijo que ya estaba viviendo allá, mi sobrino, le, le le di una clase, porque había en, en, en el college donde estaba le habían dado una clase, ¿no? Y la clase era nunca te endeudes, nunca dejes de pagar el total de la tarjeta, claro. porque si te empezás a financiar con la tarjeta, entraste en el sistema de Estados Unidos, acá es mucho peor. Acá peor. Y no salís más. No salís más. Eh, pero claro. Entra por los ojos, ¿viste? Y lo tenés acá. Hacemos un esfuerzo. ¿Viste la frase? Pero, pero Hagamos que... un esfuerzo y lo compramos. Exactamente, bueno, pero hay, hay, yo tengo una. En la charla está buena porque no es que no me dedico a dar charlas de esto, pero de vez en cuando me han llamado y uno lo da, ¿viste? Con, más que todo por, a, por amor a ayudar. Esa es la realidad. Entonces, eh, eh, lo que llamo el show de las tarjetas de crédito. Sí. Vos mirás las publics. y hay una que dice: Olorcito ahorro. Explícame cómo una ahorra con deuda, como el orcito ahorro y si está pidiendo prestado, ¿entendés que no es? Entonces hay una gran mentira, pero es el orcito ahorro. Y claro, ¿qué te van a mostrar? Te van a mostrar toda una música, ¿viste? Muy muy linda, muy de, 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 del jet set, ¿viste? Como se decía antes, muy de primer nivel. Te muestran la música y te van a mostrar aviones, te van a mostrar y tecnología, te van a mostrar un montón de cosas que te entusiasmen. Ahora, ¿cómo vas a ahorrar, olorcito, a ahorro, viste? Con <laughs> qué buena. Eh, muy buena la charca, qué buenos consejos. Bueno, por Matías, que asesora y predica, que saludos, soy, soy Luis de José C. Paz. Javier de Mendoza hace esta, mira, qué pregunta, ¿eh? ¿eh? ¿Estamos en tiempo de invertir en el país? Está buena la pregunta de Javier. Mira, yo creo que más allá de que es un tiempo de prudencia... En términos generales, quiero ponerle ese manto a la respuesta que voy a dar. Yo creo que eh, eh, tiene que ver mucho con el análisis previo que haga, eh, el riesgo que esté dispuesto a asumir, pero por sobre todo entender que como cuando me preguntan, che, ¿qué negocio es el mejor? Y mirá, si vos hubiese vendido barbijo cuando nadie había, era un flam de negocio, hoy no lo es. Ent son negocios de oportunidad. Yo creo que el mejor como el mejor negocio para mí es el que se gestiona, ese es el mejor negocio. A ver, ¿qué significa gestionar un negocio? Gestionar un negocio es administrar un negocio, todas las variables de manera correcta, con herramientas de gestión, no con la intuición nada más. O sea, con lo que hablábamos en el principio, planificar, ¿sí? Entonces, darle seguimiento a lo que planifico. Eh, cerrar círculos, ¿no? En cuanto a decir, no es que, de, de, evitar lo que yo llamo el espasmo pime, un día me levanté con ganas de hacer marketing, entonces contraté un gerente de marketing, me levanté con ganas de, 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 de ordenar porque me choqué con una caja en el depósito, esto no puedes pasar más. Otro día me levanté con ganas de que esté limpio, entonces todo, vos vivís de espasmo, en espasmo, ¿viste? <laughs> y entonces somos campeones de media carrera, nunca terminamos ninguna y quisimos hacer todo. Entonces, le digo a Javier, eh, si es tiempo de invertir, eh, la verdad que es tiempo de prudencia, pero también es tiempo de invertir, claro que sí. Depende en qué, depende en cómo y la gestión que le vayas a meter. La verdad que. Eh... Hay muchos que hoy están invirtiendo y hay muchos que... Invertir en un inversor no significa que vos tengas que tener millones y millones en el real estate, en el mercado inmobiliario para invertir en Miami, ¿viste? Eso es un tipo de inversor. Vos podés invertir eh, en, 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 un, en un horno para hacer pizzas y, y, y empezar a venderlas, tranquilamente. Pero pará, sacar las cuentas primero. Pará, eh, definir cómo vas a comunicarlo, quién va a ser tu cliente, cómo le vas a vender, qué precio le vas a poner. Pensá antes de actuar. Nos encontramos muchas veces que actuamos y después pensamos. Y tenemos que pensar y después actuar. Mm. Bueno, eh, le diría también a Javier que la palabra invertir implica riesgo. Sí, claro. Este, seguro, seguro, seguro. Y hay muy pocas cosas seguras, ¿no? Invertir significa, bueno, voy a explorar algo que. Me dé un rendimiento mayor a estar en lo seguro. ¿Ya? Como cuando uno no quiere invertir, se, se posiciona en una moneda estable, digamos, y ahí está, espera. Después, al fin de año, te dicen: Perdiste tanto. Está bien, pero estaba medio asegurado. La otra es hacer, aceptar que cualquier inversión implica riesgo. Sin duda. Y además, déjame decir algo más, porque. Eh, me encuentro también muchas veces con personas que eh, quieren invertir. Hoy tenemos un gran problema, Juan. Mm. El problema que tenemos es que eh, hemos invertido el orden. El orden es ser, hacer, tener. Ser, hacer, tener. Hoy queremos tener haciendo poco, sin hacer y sin ser. O sea, no me, o sea, no me entreno, no me preparo, no aprendo, no me junto con los que saben, no hago un montón de cosas, no soy. No me profesionalizo, nada, pero quiero tener. Y hoy, y hoy, lamentablemente, tenés un montón de ofertas para tener sin ser. Hay abismales ofertas de decir, mira, invertí hoy en, no tengo nada contra el Bitcoin, claro que es, o contra las criptomonedas, son una opción de inversión riesgosa. Lo que quiero decir es esto. Hoy te invitan a invertir hoy y pasado mañana sos millonario. ¿Viste? Vos decís, ¿Sabe la cantidad de respuestas que yo me, que tuve que dar el último año de gente que fue estafada? Con, y y Ay, digo, ¿sabes qué pasa? Y no te estafaron, vos te metiste. Mm. ¿Vos tenías capacidad para pensar? ¿No te parecía demasiado abundante lo que te ofrecían? O todo lo demás, viste, son personas que no piensan y no nos dimos cuenta de esa gran oportunidad que solo viste vos. No. Evidentemente te ganó una ambición y de querer tener ah. sin hacer y sin ser. <laughs> Tremendo programa, dice Pedro de Tierra del Fuego. Mirá, vos ves que si acá hace frío hoy. <laughs> Pero está, nos mandó un fueguito. Mirá, mirá. <laughs> Con un fueguito, este, o sea grande. que tiene un buen, <laughs> una buena calefacción. Eh, esperamos que sí. Eh, para, mucha sapienza para tiempos difíciles. Felicitaciones. ¿Aconseja el uso de la tarjeta hoy en día? ¿Se puede aprovechar esas ofertas sin interés? <coughs> Te dicen cuatro cuotas, doce cuotas sin interés. Son mentiras. Rubén de la Pampa. Esta es una buena pregunta porque yo me compré una cocina en cuota, cosa que rara vez hago, ¿eh? Está bien, no te justifiques, está bien igual. No, 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 no me, me parece que hice negocio. No, está bien. No, a ver, siempre. ¿Lo hice? Sí, no, no, siempre depende. Claro que siempre, <laughs> siempre depende. Porque, a ver, siempre digo, y esto esto lo Mira, la oferta, la oferta es para el que puede aprovecharla. Uh -huh. Si vos no podés aprovecharla, la oferta esa la tenés que dejar pasar. No es para vos. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué, ¿Quién es el que la puede aprovechar? Y vos tenés que mirar si tenés, si tenés tus finanzas sanas. Porque que sea oferta, que sea sin interés, que te regale la última cuota o lo que quieras, si yo tengo deuda acá y no alcanzo, ¿entendés que no es para mí la oferta? Entonces, yo creo que es lo primero que hay que mirar. Después, lo de sin interés y con interés, la verdad es que también va a depender de tu capacidad financiera, del objetivo que quieras. Eh, el sin interés es cierto. Conveniente siempre y cuando en el mismo periodo de que está pagando tu sueldo suba. Claro. Porque yo vos pagás 40 hoy, 40 mañana. Y sin interés o no? 40 y 40. Y si tu sueldo no subió, entonces lo que, no, lo que pensaste que ganaste acá, lo perdiste acá con el sueldo. Entonces, el sin interés es para algunos. Mm. Lo que no significa, igual, hacer una buena comida en la cocina. Y... No, mi señora lo hay. No, <laughs> Mi esposo, <laughs> mi esposa. Eh, no, no, hice negocio, hice negocio. Eh, lo estamos esperando, un grande, dice Javier Pesetti Ah, un amigo, mandale saludos. Eh, un saludo a Javier, lo quiero mucho. Bueno, cuando hay inflación, ¿conviene las cuotas? Sofi de Rosario, bueno, acabas de decir. Acabas de decir, igual, igual entiendo porque va por otro lado también la pregunta y es el lado de decir, a ver, eh, claro que cuando hay inflación me conviene la deuda, pero es un poquito más largo este, para explicarlo. Pero digo, claro que me conviene, porque supuestamente la inflación me come la cuota. Pero tiene, la respuesta a la di hace un ratito parecida. Sí. Eh, eh, claro que me conviene eh, o sea. ¿Me conviene endeudarme en peso en estos tiempos? Sí, sí, siempre y cuando todo lo que te dije anteriormente tengas acomodado todo el demás. Porque si vos te endeudás en peso, aunque la inflación sea enorme, 130 anual, eh, eh, entender un, un dólar de 500 que proyecta cerrar 850 en Argentina. O sea, eh, tenés que tener espalda para soportarla, ¿viste? Entonces depende de varias variables, no solamente de la inflación. Mm. Sí, eh, es interesante, ¿no? Dice, muy importante todo lo que explique este señor desde Chubut, no nos dice el nombre. Bueno, gracias a, a todos los que están llamando. Yo le hago las preguntas que me hacen y le hago otras a él, ¿no? Imagínate que nos está, y estoy seguro que esto está sucediendo en este momento. Nos están mirando eh, gente que tiene una pyme. Definamos lo que es una pyme. P, la P que quiere decir una pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa. ¿Cuándo deja de ser mediana? ¿Cuándo es grande? Mira, la verdad que depende de varias variables, para no hacerla muy complicada, ¿viste? Pero a ver, eh, nosotros acá, para hacerla bien corta, pero como te decía, 98% de empresas acá son pymes con menos de 200 empleados. Menos de 200. Eso, no, eh, no, hay más de 200 que son pymes también, o me, pero no importa eso, para no hacerla muy complicada. Lo que te quiero decir es que casi el 100%, o sea, vos, donde te compraste el saco, donde compraste la, la tablet, donde compraste el celular, donde compraste el anteojo, la corbata y la camisa, es un pyme. Un pyme que en este caso te vende una marca internacional, un pyme que te ma... porque este lo compraste en el negocio acá a la vuelta, que es de alguien, el celular se lo compraste en un negocio que es de alguien, ese alguien es un dueño pyme. Este tendrá 200 empleados, etcétera, 5, y empezás a mirar para todos lados, vos comés pyme, desayunás pyme, te vestís pyme, educás, educamos pyme, porque nuestros hijos van a colegios, si vos pagás un colegio privado, ese colegio es de un empresario pyme que eligió la educación como como pues nosotros sí. tenemos una escuela. Bueno. Soy el representante de, bueno. de, desde el 92, representante legal. Eh, y, y es definitivamente un, un tema de negocios, ¿no? Y, y como uno tiene que estar encima. Bueno, no me, 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 no me meto en eso. Eh, pero imagínate que hay gente que tiene 1, 2, 5, 10, 20 empleados en una pyme y quiere hacer prolijo lo que tiene. Eh, bueno, una es contratarte a vos como asesor, pero como vos tenés mucho trabajo y nadie te quiere molestar, tenés que contestar en estos próximos 20 minutos que tenés acá. Muy bien. Primera cosa, ¿qué haría alguien que tiene una pyme? No es que le va mal, tampoco le va muy bien, está en el promedio. ¿Qué le, primer consejo que le darías? Lo primero que le diría es, tenemos que, números mandan. No. Lo primero que quiero saber dónde está parado según los números. Entonces, ¿qué hace? Bien, saca las cuentas. ¿Cuánto te ingresa? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te queda? El último mes. ¿El último año? No. Eh, ¿Los últimos tres meses? No. El último mes, que es lo más cerca que tenés a la realidad de hoy. Es lo primero que le diría. Entonces, suma todo lo que gastó: sueldo, carga social. Todo, 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 todo. Pero, y fíjate que te dije ingresos por venta y no ventas. Porque acá hay un gran problema y es que estamos acostumbrados a gerenciar desde. Desde lo económico, me pongo un ratito técnico nada más. Desde lo económico, no desde lo financiero. ¿Qué significa de lo económico? Desde lo teórico. ¿Qué significa de lo económico y de lo teórico? Y yo generalmente hablo, vendí tanto, ventas, 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 pero la venta vale cobrada. La venta se cierra cuando se cobra. Porque yo puedo haber vendido eh, mil, y, y si yo cobré 500, lo que dispongo para, para toda la estructura de egresos que tengo en ese mes... Es de 500, no de 1000. Y a, y a un empleado, o, o al alquiler, o la luz, o un servicio, o lo que sea, o impuestos, yo no puedo pagarle con un papelito que diga, no, pero mira que vendí 1000, ¿eh? toma, vale por 300 que lo voy a cobrar dentro de dos meses. Entonces, la verdad que la mayoría gestiona desde, desde la visión de ventas, y yo lo que le invito, es, y siempre lo hacemos con el equipo, a que uh -huh. vuelvan a la visión de ingreso. Ingreso, porque, ingreso. O sea, lo que te ingresa en el mes, menos lo que sale del mes. Aunque lo que te ingrese este mes sea un negocio del Sí, señor. Acción, un mes o dos meses atrás. Sí, señor, porque te muestra la realidad financiera. Un negocio se levanta de lo económico y se cae de lo financiero. Entonces, tengo que entender que eh, tengo que saber dónde estoy parado. Entonces, nosotros acostumbramos a preguntarle, bueno, eh, la foto le llamamos. ¿Cuánto ganas? ¿Viste? Y, el, y, y empiezan a hacer así. Esa es la foto que le sacamos, porque después lo más probable es que nunca es ese número. Entonces, que saque bien los números. Que haga una lista de todas las cosas que cree que hay que mejorar, que analice cuántos clientes tiene sin atender, eh, que trabaje sobre su agenda. Siempre digo que hay mucho dinero esperando en, la, en las agendas de los número uno. Gestionar la agenda es clave. ¿Viste que nos pasa a la mayoría? ¿Sabes que me voy de acá y te digo, Juan Pablo, tomemos un café un día de esto? Sí. ¿Qué Me Lo va dijiste pasar? hace como dos años. Yo todavía estoy esperando <laughs> sí, el café. ¿viste? Por eso, por eso. Por Se eso supone lo que... que vas a pagar vos. Dicho no, sepa. por eso, no. Y tengo que pagarle el doble ahora. Pero digo, no sé si con o sin inflación, nada. No. Pero digo, ¿qué, ¿qué va a pasar? Buenísimo, Matías Dale, cuando vos quieras. Y va a pasar el tiempo, te voy a volver a ver. Dices, che, Juan Pablo, un café. Puede pasar la vida y no nos tomamos un café nunca. ¿Por qué? Porque lo operativo nos mata lo estratégico. Las paradas estratégicas. Que es lo que me hace a mí hacer avanzar un negocio, una organización, el centrarme a pensar dónde estoy y hacia dónde voy. Eh, Eso, viste, cuando eh, 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 lo mata el día a día, no me puedo sentar nunca en el sillón del estratega porque todo el día me come. Entonces, claro. quizás llegué al final del día y estoy contentísimo porque hice un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Ninguna era importante. Ayer hablaba justamente con un, tal entrenando a un, un, un número uno y, y de una empresa y hablamos y me dices, mira, la verdad que tenés razón, mira, te muestro. Este es mi cuadernito, dice, este es mi notebook y este es mi cuadernito. Todo esto lo que hice hoy. wow. Pero esto es lo que tenía que haber hecho, no hice nada de esto. Entonces, y esto es lo que hace avanzar la empresa, y esto es lo que la mantiene. Entonces, yo lo que le invito a revisar agenda, porque hay muchas cosas por, por trabajar ahí, ¿no es cierto? Sí, te, te leo. Eh, Lanchile se retiró del país, fue porque faltó gestión Luis de Rosario. Está buena la pregunta esa. Difícil de saberlo, ¿no? Sí, la verdad que no sé si faltó gestión o no, tendría que estar adentro de la empresa y, y ver algo, qué pasó. Ahí hay una cuestión de coyuntura real, claramente, que hace que muchas empresas, a ver, muchas no, ninguna quiera venir a Argentina, es una cuestión lógica. Entonces, ¿quién se va a quedar en un...? A es ser, un milagro que hayan querido venir alguna vez. Pero porque, viste, te, te, claro, hacen negocio. ¿verdad? Entonces, ahí hay, una, ahí hay una realidad que no se puede negar, el sol no se puede tapar con, un, con la mano. Entonces, y una cosa no quita la otra. A ver, que, que no haya gestión, no lo puedo decir, porque no estuve adentro. Ahora, sí te puedo decir que la mayoría no gestiona. Ahora, en el caso ese es más que claro, por, porque, se, porque se conoce y demás, que es una de las tantas empresas que dicen, acá no se puede vivir más. O sea, la verdad es que eh, esa empresa se puede ir. La gente que se quisiera ir y, y no se va es porque no puede, la mayoría. Uh -huh. Entonces, y no estoy haciendo ni una apología que se vayan ni que se queden, es una realidad, estoy describiendo una realidad nada más y sin ningún color político, es una realidad argentina hoy. Entonces, esa es la realidad. Como esta empresa hay un montón, vos pensás, hay una imagen que está buenísima, que es la imagen de una remera. Después salieron un montón de imágenes similares. Donde qué hacen? agarran la remera y te la dividen en, en la participación que tiene cada, cada estructura de costo en esa remera. El 51% de la remera, o sea, como que fuera toda hasta mitad de la remera, es impuestos. De la camiseta, estás diciendo. De la camiseta, de la sudadera, como, ¿no? Sí. sí, sí. ¿Sí? Entonces, vos traducís. Entonces, la verdad, son impuestos. ¿A vos te parece que se puede soportar con un 51%? ¿Sabés cuál era la, la, el rendimiento, la rentabilidad de, de, de una empresa textil? En el mejor de los casos, gestionando bien y sin deudas, o sea... Dos de diez empresas entran en esa que te califiqué. ¿Viste la, la manga? La parte de acá abajo era lo que ganaban de toda la remera. Pero eso no pasa. Eso pasa con una vaca. Eh, si habla de carne, eso te pasa eh, con una fruta. Eso te pasa con lo que quieras. Te pasa igual. Ni hablar de la tecnología. Uh -huh. Eso te pasa en todos lados. Dios nos dice que seremos prosperados como prospera nuestra alma. ¿Será esa la llave en el ser humano para tener un bienestar? Estela de General Rodríguez. Es una pregunta retórica, ¿no es cierto? Espiritual. Ver, Pero yo conozco mucha gente muy espiritual que comercialmente es un desastre. ¿Me dejas contarte un breve? Mira, obviamente que le digo sí y le digo amén a esa palabra. Y sin dudas. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Y, y... La, iba, en el, iba en el auto y miré para un costado y veo un negocio un negocio que estaba cerrado, en horario que tenía que estar abierto, y se notaba que había bajado la, la, la cortina, la persiana, el negocio había cerrado porque no funcionaba más, porque estaba vacío del otro lado. Todo eso en la espera de un semáforo. Mire, ¿cuál era el título? El título no. ¿El nombre del negocio? Eh, el shadai Perdón, Shire. 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 Y dije, qué irónico, pero qué real. ¿Se equivocó el nombre de Dios ahí? ¿Será que Dios ya no es más Giré? Claro que no. Es Jehová Giré, Es nuestro proveedor. ¿Y qué pasó con este negocio que estaba vacío? <laughs> y la persona que tenía que gestionar no gestionó como tenía que gestionar. Y es una realidad. Yo no puedo tomar una promesa suelta de todo el resto de la Biblia. Entonces tengo en el mismo lugar que tenés, antes, 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 de, antes de, 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 de construir, saca las cuentas, calcula, planifica. Tenemos un Dios planificador desde Génesis hasta el Apocalipsis, planificó todo. Entonces, a mí, ¿viste? Eso es importante tenerlo en cuenta también. Imagínate si al arca le quiere poner, che, ¿sabéis que no encontré brea? Yo, eh, le, pongo, le pongo un barro parecido, <laughs> lo fulminaba un rayo. <laughs> Entonces, es muy importante planificar. Entonces, a la palabra le digo amén, pero me sumo a tu opinión también. Hay que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. nosotros. Belly Fría noche desde Río Grande, Tierra del Fuego. Vivir dentro de las posibilidades. No es lo que la publicidad y el entorno me quieren vender. Sin dudas. ¿No? Ganó 100, gastó 90 o menos. Laura y Benjamín Sebun, desde allí, desde la bella y fría noche de Río Grande. Eh, bueno, el, el señor que está en la pyme escuchó este y yo me pongo a hacer esto. Mañana me fijo todo lo que entró, todo lo que salió, hago una raya y me va a decir... Donde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? Puede ser que de negativo y no necesariamente estar mal. Puede ser que de positivo y no necesariamente decir que está bien. Sin dudas. ¿Cómo sabemos eso? ¿Hacemos esto dos o tres meses seguidos? Mira, eh, primero, siempre digo, primero parto de donde estoy. Uh -huh. Y donde estoy es hoy. Y lo más cerca, me mes cerrado más cerca que tengo es el mes cerrado anterior. Sí. Entonces, una vez, obviamente, que yo hago eso, voy a tener. Primero, siempre digo, voy de, de lo general a lo particular. Visión árbol primero y visión bosque después. Entonces, visión árbol, cuánto me ingresó, cuánto, salió, cuánto egresó, cuánto salió y cuánto me quedó. Visión general, bosque. Ahora, después tengo que meterme en la visión de detalle. Che, ¿por qué me quedó un 10%? Eh, eh, y porque en realidad tuve menos ingresos, ¿por qué me quedó un 10%? No, porque en realidad, la verdad que. Y ahí cuando vos entras en el análisis que es algo que tampoco se hace por esta vorágine de agenda y la falta de gestión, de herramientas de administración y de gestión. Vos te encontrás con que eh, la persona podría haber aumentado los precios y no lo aumentó, o sea, haber vendido a un mejor precio y no lo vendió. Te encontrás con que la persona, por comodidad, eh, podría haber mejorado su estructura de costos en su insumo principal. Pero es más cómodo, llamo a Juan Pablo, viene, me lo trae, tomamos unos mates juntos, ya está como aceitado, como se dice, el, el proceso. Pero sin embargo, si se mueve, hay, cuando no podés, no podés, si es el único proveedor, pero bueno, no vayamos a la excepción, vayamos a la regla. Y la regla nos dice que no revisamos muchos proveedores. Y no nos movemos mucho para conseguir mejores precios. Ahora te hablo, Juan, ¿eh? Porque vos decís, ahora la gente tenía que estar desesperada en conseguir mejores precios. Te digo que no. No hay un movimiento mejor. Entonces, una vez que analizo eso, me meto en el árbol. Porque quizás haya un árbol y quizás en toda esa estructura, si me diera negativo me diera positivo, quiero ver cuánto tengo de deuda. ¿Por qué? Porque quiero ver esa deuda, cuándo la termino de pagar y cómo, para ver dónde tengo luz al final del túnel. Claro. Entonces, y ahí una, una frase que usamos mucho es: una vez que ese dinero se me libera de la deuda, yo le tengo que dar asignación. Dinero liberado, dinero asignado. Si yo el dinero que, que voy a liberar, debo mil, pero estos mil lo voy a pagar por los próximos tres meses, o sea que el mes cuatro yo ya no pago más mil, me quedan mil. Bueno, hoy con planificación tengo que pensar que a partir del mes cuatro se me liberan mil, ¿qué hago con esos mil? ¿A dónde los voy a invertir? ¿Qué voy a poner? Si yo no hago este análisis, el agujero negro de la no gestión, del desorden y de la desorganización puerta para dentro de la empresa, me come ese dinero y lo pierdo. Mm, qué, buena, qué buen consejo. Eh, muy, muy interesante la charla, lo vemos desde San Martín. ¿No cree Matías que esto se debe enseñar en las escuelas? Claro que sí. Que sería Hubiese muy bueno. sido muy bueno, lo dijo Robert Kiyosaki. Si nos hubiesen enseñado finanzas, eh, no tendríamos todos estos problemas. Uh -huh. No nos enseñaron finanzas, tenemos que enseñarlo. Sí. Eh, qué buen programa. ¿Cuánto nos exhorta? Descuidamos la economía sin aplicar la sabiduría de Dios, Fabiana de Galvez. Eh, una, una de las cosas muy evidentes que estamos viviendo ahora es la tremenda presión de la publicidad. Cuando empezó la publicidad en la televisión había cuatro canales y, y se hablaba de cómo presionaba la publicidad, pero la verdad, comparado a la presión que tenemos hoy, porque yo recibo, no te voy a explicar por qué, pero recibo más o menos. Dos o tres email diarios de una empresa que me quiere vender un nuevo celular. Yo no le voy a hacer caso. Pero esa es la presión. Y sí, presión, claro. Presión, presión, presión. Estuve en un viaje hace un mes. Bueno, recibo ofertas de todas las aerolíneas sí, claro. que, de, que alguna vez viajé. Esto de la fidelidad de los viejos consumidores. En el año 2010 viajé con eh, South African Islands. Uh -huh. Todas las semanas recibo un email eh, vendiéndome algo. O, o sea, los tipos saben trabajar. Sí, claro. Pero la presión ahora, y sobre los, los jóvenes, que lo quieren ya. Deme, no como compre ya. Sí, sí, sí. Y es difícil, recite, ¿cómo hace uno para desarrollar una actitud? Taxativa, ¿no? Este, eh, de decir, no, me gusta, sí. ¿Lo necesito? No sé. Bueno, ahí hay, 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 hay otra publicidad de un banco muy conocido eh, que y, y desarrolló con una pareja, ¿no? Eh, toda una, una parodia muy interesante, muy divertido. Y en una de las pautas publicitarias de hace unos años, ellos decían. Estaba, estaba ¿no? con una canción así los dos en un local, y en un momento ella lo corre a él así y ve un sacón, un sacón de piel, ¿viste? Así un, sí, sí. un sacón. Y la música dice: Necesito un sacón, un sacón, un sacón, necesito un sacón, un sacón, un sacón. O sea, no necesitas no. un sacón. ¿Entendés? Pero el concepto de lo necesito, el, el vocabulario, ya sabemos lo que es, ¿no? La importancia que tiene lo que decimos, cómo decimos, qué palabras decimos. Y la influencia que tiene eso en nuestro comportamiento eh, social. Eh, digo, entonces, el concepto de necesito lo tenemos involucrado. Así mm. que creo que ahí tenemos que ser sabios. Mm. Matías, y la parte espiritual. En, 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 ese, en esa empresa PyME que estuvo mirando el programa, a la que le dijiste, haga, haga bien los números. Eh, ¿y qué, ¿Qué elemento o qué valor le asignas? Dios se mete en esto. Dios está en esto y nosotros de, 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 de debemos invitarlo a que esté. Y acá te digo rápidamente dos cosas. Eh, uno tiene que pedirle sabiduría a Dios para estas cosas. Eh, no nos alcanza con lo nuestro. Y es lo que te decía que le decimos a los clientes. Eso le va a dar gloria a Dios cuando vengan los resultados y, va a, y uno va a tener un corazón sano para poder lograrlo. Pero una, vamos, necesitamos una sabiduría para salir de la crisis y de las deudas, pero esa sabiduría no nos alcanza para, por sea, una sabiduría para administrar escasez, eso te quiero decir, y salir de ahí, y otra sabiduría para administrar abundancia. Mm. Con la sabiduría que, 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 que administramos escasez y con la que salimos, no nos habilita para gestionar la abundancia. Entonces, cuando vos identifiques, sea una empresa que nos esté mirando o sea. Una persona, una familia. En donde, identificar dónde estás y pedir esa sabiduría a Dios. Cuando Dios te pasa de otro lugar, porque Él nos promete sacarnos de esos lugares. En nuestra obediencia y nuestra. ¿no? Bueno, pidámosle que nos dé la sabiduría para administrar abundancia, que también es muy importante. ¿Tenés redes sociales, Matías? Sí. Eh, me pueden seguir ahí en Instagram, eh, como Matías Franco. Eh, uno, me pueden seguir en YouTube también. En Spotify van a encontrar más de 110, 120 podcasts donde hablo todo esto gratuito, todo gratuito. Eh, que yo creo que, como digo siempre, les va a agregar muchísimo valor. Y en YouTube también. Instagram, YouTube, Spotify. Y si Matías de... Franco. Matías Franco. Y si me dejas en la plataforma de YouVersion, eh, la aplicación de la Biblia, ahí tengo unos 14 planes escritos eh, no para, me diga, para ¿sí? líderes. Sí. Mira, en U-Version, yo tengo eso, che. Bueno. ¿Y, ¿y dónde está eso? Buscar la plataforma, abrir la Biblia sí. y te vas a planes. A planes, bueno, está bien. Planes. Ahí tenés un montón, ahí, sí. ahí pones planes y uno si querés como para adentarte, hay, hay un plan que se llama eh, la mejor versión de uno mismo. Y de ahí va, te va a llevar a otros míos también y demás. Yo como está la hija presente no lo quiero meter en lío, ¿no? Pero la pregunta, una de las preguntas, ¿qué pasa cuando vos... Quiere comprar un televisor nuevo y tu señora quiere comprar una cocina nueva. Lo dejamos para la próxima vez. Porque en ese caso, tu señora va a decir lo más importante es que la familia esté bien alimentada. Y vos vas a decir... No, lo más importante es que estemos actualizados. La información está en la televisión. Y mira, la verdad que a esta altura, con 20 años casado, eh, compramos la cocina. No pensé que iba, que iba a, a, a sucumbir así. Y era una simple pregunta. Gracias, Matías. Un gusto, un gustazo. Que Dios te bendiga. Gracias, espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos como cada noche aquí en Canal Luz para Buenos Aires, las 9 de la noche. Las nueve de la noche. Desde este año estamos a las 9. Así él vive lejos, ¿eh? se viene de muy lejos porque este, le gusta estar en este programa y me encanta a mí que se moleste tanto para venir. Eh, pero desde las 9, todos los días, nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga.